Después de esto, designó el Señor a otros 72. Los envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. En la casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja merece su salario. No vayáis de casa en casa, y en la ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto: el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día Sodoma será tratada con menos rigor que aquella ciudad. Volvieron los 72 llenos de alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, de manera que nada os dañará. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo.